¡Ey, qué pasa, y ¡Bienvenidos a la quinta temporada de la Superliga Espectral! Estamos en la quinta temporada. Estamos en el mercado de traspasos, porque no lo acabamos en el directo de inicio de temporada. Eh, básicamente porque me tenía que ir a trabajar, no me daba tiempo, tuve que cortar el directo y nos queda el último día del mercado. Vamos a hacer este primer día de mercado y luego ya pues seguiremos con la temporada tranquilamente con los primeros partidos. Eh, os comento un poco, la verdad es que ha sido un mercado muy ajetreado y creo que muy, muy positivo. Hemos hecho. Pff, hemos hecho una barbaridad en el mercado. Lo primero es que iniciamos con 60 millones de presupuesto, que ya eso iba duro. Pero aquí vais a ver un resumen, ¿vale? Hemos fichado a Kevin De Sí, a Kevin Erwin, que estaba libre. Nick Pope, y luego Ventas, Bayana, Mbappé, hemos vendido eh, Martinelli y es el Rigen de Chiro inmóviles. También hemos fichado a Alex Valle. He cedido este por aquí, este por allí. Carboni ha salido por 8 millones. Hemos fichado a Wesley Fofana, 30 millones de euros. el fichaje más caro hasta este momento. Vendimos a Demir, 20 millones al Sevilla, buena venta. Ledesma salió al Manchester United por 7.400. Costó 7.5. Gracias, que hemos acabado a darle de Ledesma de aquí. Lacetich, vendido por 38 millones de euros. Luego Oscar y 26.5 al Bolonia. Veis aquí que hemos recolectado grandes cantidades. Que luego las hemos invertido, lo vais a ver. Que ha subido 9.800.000. Y aquí, ¡pum! La estrella, 65 millones. Gatpo. 88 a media viene. Lo hemos fichado con 87, por cierto. El máximo que podíamos fichar era el 87. Con 87 lo fichamos. Lo que pasa que ya ha subido a 88. <laughs> Una barbaridad esto. Este link ha salido también. También otro bombazo. Samu Chukwefe, 55 millones de euros. Por el nigeriano. Eh, por aquí más salidas. Elisa ha salido. Van Vallejo ha salido. Oscar Márquez, Dani Ceballos, 32 y medio. Hemos fichado a Van Carrilero derecho brasileño de mano con 84 de media. Muy bien. Christensen. El vilán, 30 millones de euros. Otra, otro gran fichaje, otra, otra gran incorporación. Por aquí más ventas, ya veis, de Reader, Caso, eh, algunas cesiones. Marcos Paulo, 22 millones y medio, una barbaridad. Gerard Moreno, que se va por 22 millones. Gracias. Y adiós. Valor 11. Ha perdido 3 puntos de media con el cambio de equipo. Estaba en 79 con nosotros, eh. Y ha perdido ya 3 puntos de media. Eh, había que venderlo. Otro bombazo, yo soy 40 millones por él, locura. Camara, una pena que haya salido 10 millones. Una pena por, por no tener buen potencial, vaya, no, no por otra cosa. Oberta ha salido ahí por 15, varias sesiones y tal. Bueno, ok. Estamos en el último día de mercado. Y eh, no acabe el mercado, como he repetido, como he dicho antes, porque vendría que ir. Pero. Eh, es que es un mercado, es un último día que va a estar ajetreado en el que van a pasar cosas. ¿Por qué? Porque estamos negociando esta venta, que bueno, sin más. Estamos negociando esta cesión, esta cesión, sin más. Pero Talongo puede salir. Y Carlos Castro, de defensa, también puede salir. Si salen estos dos, eh, hombre, pues algo hay que ir a buscar al mercado. Y de hecho, en este último día, vamos a intentar llenar al máximo con jugadores libres. Lo que haya libre, y más o menos de un nivel decente, lo vamos a, a fichar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es negociar por Talongo, a ver cuánto puedo sacar por Talongo. No es mal jugador tan longo. Lo que pasa que, bueno, es que si me vienes a pagar bien, 12 millones. Yo creo que las cifras son 12 millones, ¿eh? Si pagan menos de 12... No me veo, ¿eh? No me veo yo vendiéndolo por menos de 12, ¿eh? 10, 700... 11, 11 y... Es que no pagan ni 11, ¿eh? No voy a vender a tan longo. No. Y luego, Carlos Castro, que este sí es uno que puede salir... Estamos en último día de mercado, ¿vale? No me voy a poner aquí a... A delegar ni a nada, porque si no, luego se va de tiempo y no, no, no podemos venderlo. Pero hombre, yo creo que 25 millones de mínimo, y me está pareciendo poco, eh. 21. Está muy lejos, ¿eh? Vale, 25 millones por Carlos Castro. ¿Necesidad de venderlo? Pues hombre, ninguna. Necesidad ninguna. Pero es verdad que hemos fichado a Fofana, hemos fichado a Christensen, y Carlos Castro ahora mismo tiene rol importante, si no me equivoco, y no va a ser importante, va a ser rotación. Porque hay mucha diferencia entre Cristian Fofana y, y Castro. Que además ha perdido potencial y esta vez que a la plantilla. Así que Carlos Castro, pues si sale por 25 millones, pues va a ser una buena venta. Pues va a ser una buena venta. Y si nos entra ese dinero, más 20 millones que tenemos, de hecho tenemos 40 millones. Lo que pasa que de estos 40, 20 son para Nico Paz en enero. Es decir, tenemos 25 que nos entran ahora, más 20, unos 40 millones, porque los 25 nos dan, no nos los dan enteros. Unos 40 millones vamos a tener para hacer un fichaje. Por eso no hice esto en el, en el directo, porque es que aquí se puede mover mucho. En plantilla, 37 jugadores. Esto se puede mover mucho, ¿eh? Puede haber mucho, mucho movimiento en este último día de mercado. Y lo que voy a hacer es llegar hasta el final y cuando ya veamos que no va a salir nadie más de la plantilla, a ella dedicarnos a hacer fichajes. Así que voy a avanzar y ya vamos viendo qué nos ofrece el mercado. Bueno, aquí hay una oferta que han rechazado por Kaya. Me aceptó ya un club 400.000. Kaya rechazó irse. Y ahora había pedido entre 400 y 450. Y han rechazado directamente. Hombre, yo creo que esos 400 juegos mínimo tenían que llegar. Ya, si hay un club que ha pagado 400, cualquiera que me mande una oferta tiene que pagar eso. Y hay oferta de cesión por Marcelo Calvo. Que ha recibido ya varias. Pero todos quieren a este jugador con opción de compra. Ahora mismo, si se quedase, estaría dentro de la rotación. Por eso, quiero esperar hasta que acabe el mercado. Y sepamos, pues, este caso, por ejemplo. Si Marcelo Calvo se queda. No voy a buscar un extremo libre para ficharlo, ¿no? Pues Marcelo Calvo, que es un jugador de la cantera que tiene buen potencial, ocupará ese puesto en la plantilla. Aquí tenemos la salida de Carlos Castro. Buena temporada la suya. Una pena que haya perdido potencial de, con el cambio de temporada. Y ahora va a salir por 25 millones de euros. Eh, a ver cómo me la califica, pero yo creo que esto es un. que es una buena operación, ¿no? Es un rango A. B. 30 millones. No Este equipo, por lo menos el EFSI, no iba a pagar 30. Aquí tenemos a uno de los canteranos, eh, Henry Brown, que ha recibido una oferta de cesión por un año. Y vamos a aceptarla en un 60-40, como siempre. Perfecto. ¡Hombre! Por fin un equipo que acepta la cesión de Marcelo Calvo sin opción de compra. Bueno, eh, lo mejor es que salga cedido. ¿Vale? Si se hubiese quedado en la plantilla, habría jugado, eh. Y habría jugado bastante. Pero mejor que salga un equipo en el que va a jugar más que aquí. Y ese equipo parece que va a ser el Girona. Aquí tenemos la salida, supongo que este es Brown, ¿no? Efectivamente, Henry Brown se va al LDS. Y aquí tenemos a Marcelo Calvo, que se va a, eh, también cedido al Girona. A falta de tres horas para cierre de mercado, no tenemos ninguna operación de salida abierta. Quiere decir que ya, los que hay en la plantilla se van a quedar. Y son un total de 36. Bueno, 36 en plantilla no están. Ahí, bueno, mirad la cantidad de jugadores que hay cedidos, no sé cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cedidos. Es decir, hay 26 jugadores en la plantilla. A ver, claro. De los 26 hay algunos que no valen para absolutamente nada. Es el caso de. Hood, que podría haber salido cedido no ha salido. Bart, que está transferible y no ha salido. Fraser, otro que no ha salido. Kaya que no ha salido. Eh, Rivas. Rivas, una pena que se haya quedado, ¿eh? Una pena que se haya quedado porque ese tío tiene buen potencial, eh. Vale, es un problema y Little también se ha quedado. Vale, vamos a ver desde la plantilla cómo se queda esto porque no, no, no sé por qué vamos a ir, no sé por qué vamos a ir. Vale, a ver, eh, tenemos como portero Nick Pope y Salvador Torres. Hasta ahí correcto, el resto de porteros sobran, que son Fraser y Bart. Fraser, gracias por lo que nos aportó en su momento, pero no, sobra. Luego, como defensores tenemos a Vanderson, Christensen, Fofana, Ouattara, Berezovsky Ford, Rivas y Valle. Rivas y Valle, sí. Rivas entra, entrará en la rotación, porque al final es un jugador que tiene buen potencial y tal. Sí. Luego como centrocampistas, Kimichevroin. Eh, Nico Paz también si queremos contarlo. Savicel Soler y Dalongo. Y arriba Traoré Martinelli. Y en principio Little. A ver, el tema Little y Rivas, evidentemente. Van cortos de media. Van cortos de media, pero son jugadores con buen potencial. Aquí ahora tenemos dos opciones. Apostamos por ellos o empezamos a traer jugadores libres. Aunque sean jugadores libres para un año. Creo que vamos a tirar de jugadores libres, eh. Yo creo que sí, es que tiene muy poca media, ¿eh? Tiene muy poca media y, sobre todo, ya no es eso. Es que tenemos eh, mucho dinero para fichar. Bueno, es que he dicho jugadores libres. Cuando digo jugadores libres, no, no. Es que tenemos dinero para hacer un fichaje tocho, eh. Un media punta, un delantero, quizá mejor que Hugo Kitike. Lo que pasa es que, ya si fichamos otro delantero, vamos a tener a Kitike, a Martinelli y al delantero que fichemos. Si nos vamos a por un lateral izquierdo, el problema es que tenemos ya a Aguatara y tenemos a Alex Valle. Eh, no, no, no sé por qué ir, eh. No sé por qué ir. Mira, voy a mirar el mercado de laterales izquierdos. Voy a mirar el mercado de delantero centros. Y con el dinero que hay, es que igual podemos fichar uno para cada posición. Tenemos 61 millones, de los que hay que reservar 20. Puedo gastar 40. Voy a mirar un poco qué nos ofrece el mercado. Hay un problema. Las únicas opciones interesantes que he encontrado para la lateral izquierda son Juan Miranda. Y dice que el equipo no venderá. Parisi. Dice que el equipo no venderá. Y Michel. Dice que el equipo no venderá. Entonces, eh, si tenemos descartados a estos tres, otro que tenía ahí en lista es Mateus Oliveira. Eh, Mateus, no, Matías. <laughs> Matías, que es uruguayo. Eh, ¿Qué pasa? ¿Es que Matías Oliveira. Es que para fichar a Matías Oliveira, creo que no ficha a nadie. La verdad, tiene 29 años, 80 de media creo que voy a buscar un delantero centro voy a buscar un delantero centro si encontramos un delantero centro interesante lo ficho si me queda dinero para además fichar a Matías Olivera pues lo ficharemos y si no pues seguramente lo vamos a quedar como estamos porque ya tenemos dos laterales izquierdos y este no mejora muchísimo lo que ya hay para el puesto de delantero sí que hay bastantes bastantes opciones lo que pasa es que algunas se me van de precio Víctor Boniface vale muy bien no puedo pagarlo eh, Balogún. Pues tiene pinta de que tampoco voy a poder pagarlo eh, El límite son 40 millones, es que más de 40 millones mmm, Se nos va a ir, ¿vale? Más de 40 millones se nos va a ir Alexander Isaac, pff, otra opción muy interesante Richarlison, a Demola Luckman. me mola de mola Lukman, eh Me mola bastante Luego Paulo Dybala, Paulo Dybala es uno que encajaría muy bien Porque lo podemos utilizar de delantero, de media punta Yo creo que también tirado a una banda Paulo Dybala es una opción muy interesante Harry Kane, pff, qué os voy a decir de Harry Kane, ¿no? Eh, sería un bicho, sería un bicho Harry Kane Yo creo que las opciones se reducen a estos eh, Divara y Kane, problema. Edad, evidentemente. Tenemos un problema clarísimo de edad. Aunque para un añito, a lo Gerard Moreno, un añito. Eh, para la próxima temporada se le pone una cláusula cercana a su valor de mercado para poder venderlo. Y, y podría encajar perfectamente. Es verdad que también tenemos a Gazpo en plantilla, que Gazpo podría jugar arriba. Y, y meteremos un jugador más de banda, ¿no? Eh, Lukman es diestro, ¿verdad? Luckman es diestro. Lukman podría jugar en la izquierda eh, y Gazpo arriba. Podríamos hacerlo así también. Es otra opción. Si tenemos en cuenta esa posibilidad, nos podemos ir a los, medio a, a los medios izquierdos que busquen en su momento. Y hombre, está por aquí también Alberto Moleiro. Se va de precio. Kiesa se va de precio. Podría fichar a Anthony Gordon. Garnacho se va de precio. Bueno, hay, hay unos cuantos que se, van ir, que se van a ir de precio. Pero hay otros que sí podrían encajar. ver, se podría ficharlo. Eh, Doku también se nos iría. Rashford, mira, Rashford podríamos ir a por él. Bueno, hay bastantes opciones, la verdad. ¿Qué me gusta a mí? Yo creo que me gusta a Dybala. Me gusta a Dybala. Hace tiempo que no he utilizado Dybala. ¿Quién es que.? Bueno, aquí el límite o de mínimo 45. 45 se nos va a ir, pero Dibala, ¿por qué no? Fichemos a Paulo Dybala. Dybala que por cierto, aquí está en el Inter, eh. Después de estar en la Juventus. Y en la Roma, aquí en este modo carrera, fichado por el Inter. Yo voy a ofrecer 30, la verdad. 40. Hombre, 40 no te voy a pagar. A ver, si está en el último año de contrato. Pues pago 32 y medio. Se lo va a pensar. Creo que lo he dejado en 3 horas para poder avanzar una. Efectivamente. Puedo avanzar una. Y aquí tengo que tener ya una respuesta. 34,400. Vale, eso va a acabar en 32. Incluso... Incluso en 30. Incluso podría acabar en 30, ¿eh? Otra vez. Sí. Voy a probar con 30. Va, tiene 39 de valor... Tiene 33 años, acaba contrato. Mm. No, no, no me lo pongáis. No me lo pongáis tan difícil, señores del Inter. 30 milloncitos, Pablo Diola. 33.900. Mira, 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 está en verde, No sube lo de la tensión. Uf, va a acabar en 30, clarísimo. Eh, uf, a lo mejor no, pero. <laughs> yo, yo, yo insisto: 30, 30, 30, 33.200. Está bajando muy lentamente, venga, 32 y medio, venga. Habéis sido, habéis sido buena gente, me habéis bajado hoy un poquito. 32 y medio. A ver, 32... Esto ya sí que no, ¿eh? He subido a 32,5. Venga, vale, 32 y medio por Paulo Dybala. Que aquí pone 39 de valor de mercado, pero en la negociación pone 42, si os habéis fijado, ¿eh? No, no sé qué ha sido eso. Si, si habéis estado eh, atentos, y si no, podéis volver atrás, porque esto es un vídeo. Ponía 42 en la negociación. Y aquí pone 39. No sé qué quiere decir eso. Vamos a firmar a Díbala. Otro fichaje top, eh. ¿Me va a pedir rol clave? Sí. Eh, sí, va a tenerlo. Cinco años de contrato. El problema es que con este fichaje, Hugo Kitike, que tiene rol clave, no va a tener rol clave. Pero esos son problemas del futuro. Sí le voy a poner una cláusula. Eh, me cuesta 30. Y dos y medio. 80 de cláusula, nadie va a pagar 80 de cláusula, ¿vale? Pero esto va a hacer que ahora le pueda pagar menos salario. Y cuando queramos venderlo ya le bajaré la cláusula y le pondré una cláusula que sí pueda pagar a alguien Eh, vale, sin modificaciones y sin historias, 105, 100, ¿no? 100 para redondear, me va a pedir más seguro, 115 o así, 120, 110, 110. 110. 120 ¡Firmamos, chicos, a Paulo Dybala! Eh, aquí está, con presentación de estrella, la joya Dybala Que viene a nuestro equipo, a los piratas del estrecho Nos quedan apenas 22 millones de euros Así que no voy a fichar ningún jugador pagando traspaso Pero los agentes libres, ¿qué? Pues eh, voy a mirar si cabe algún jugador en la inscripción Porque eso no lo sé, tengo que mirarlo Y dependiendo de los que quepan, pues ficharemos unos cuantos Vale hay 20 jugadores que deben estar inscritos, sí o sí. Y luego, además, tenemos a Salvador Torres, que es el portero que va a ser titular en principio, que supongo que habrá que inscribirlo. Así que 21. Tenemos espacio para 4 jugadores. Martinelli, si queremos inscribirlo también, 3. Es decir, 3, 4 jugadores libres. Como también, el presupuesto que tenemos para gastar en estos jugadores libres, no es mucho, porque tenemos que reservar dinero para Paz recuerdo. Pues vamos a ir jugando con eso. Vamos a fichar a uno. Ficharemos a dos. Y tenemos a tres seguramente. Y veremos cómo está el presupuesto y si podemos gastar en un cuarto o no. Vale, por aquí lo que ha quedado libre a estas alturas de mercado. Que evidentemente, pues ya ha pasado bastante. Eh, tenemos por aquí jugadores de 75 de media. 76 por aquí. Ahí el ¿Cómo se pronuncia esto? No lo no sé. Eh, Carboni, 77 de media. Central. Pues tiene en que este va a ser un fichaje y que va a ser el primero. Andrea Carboni, 12 millones de valor. 77 de media. 26 añitos. Central. Vamos a por él. Eh, rol ocasional. Perfecto. Perfecto, perfecto. No tiene que ser más que esto. Cuatro añitos de contrato. Contrato largo, tiene 26. Está bien. No eh, no tengo previsión de que sea un jugador que dure mucho en el equipo. No creo que tampoco tenga un potencial muy allá. Le ponemos una cláusula, 25 millones. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos ver? Pues el sueldo. El salario que hemos dado por ahí 20, eh, 51. 22 le voy a poner para que no me rechace, para que me deje negociar. Vale, me ha dejado de negociar. 40.000. Un poquito alto, ¿no, amigo? Para el rol que vas a tener en la plantilla es un salario bastante alto, ¿eh, amigo? 40.500. Voy a tirarle 30.000 y que se quite la prima de contrato. 35. 35 y estoy haciendo un esfuerzo, ¿eh? 35 y haciendo un esfuerzo. Pichamos a Andrea Carboni, Central italiano, que viene libre al equipo. Y ha perdido valor, madre mía, vaya por Dios, qué maravilla, qué asco de juego. Le he tenido que pagar 40.000 en el segundo intento. Espero que por lo menos esta subida de salarial. Y, y le he tenido que pagar prima y todo. Es que. Es que esto de que cada vez que negocia sea una cosa aleatoria me parece tremendo. Eh, espero que por lo menos ahora me vaya a parecer bien con el valor, porque me tocaría luego pagarle más y que encima siga saliendo mal. Ah, mira, aquí sube el valor y todo. Bueno. Pues vale, voy pues a está. Andrea Carboni, fichado. Viendo más o menos cómo está la plantilla, lo que yo creo que hace falta es algún jugador para ocupar la banda. O la media punta. O la media punta tampoco estaría mal. Tenemos aquí a Ait... Albelga. Albelga está el al media punta. No voy a saber pronunciar su nombre nunca. No... Ya os aviso. Eh... Pues yo creo que ese va a ser la mejor opción, porque el otro sería Somers. Pero tiene 28 años ya, 5 millones y medio de valor. Este tiene 8 y medio... Eh, vamos a ir a por el belga Anuar Ait el Abdi. Abdi, o como se pronuncia eso, no lo sé. Un nombre muy raro. A ver, eh, rol ocasional, vale. Sí, así va a protestar poco. Cuatro añitos de contrato, tiene 25 hasta los 29. Bien. Cláusula, vamos a ver, lo que me deje poner: 16. Puedo subirle un millón más. Eh, 17 mismo, vale. ¿Qué más? Eh, sueldo, recomendado 49.000. Vamos con 30 y que me negocie. 42 y medio. Vamos con 35 y que baje esa prima, por favor. Vale, no baja la prima porque me acepta. Porque probablemente le he pagado de más y los 42 era, era demasiado alto. Pichamos a Anuar Ait el Adi. Esa J la voy a pronunciar como una I y me da igual. Pichado y por favor, eh, el valor. ¿El valor qué? Cuéntame, sorpréndeme. ¿Qué pasa con el valor de este jugador? medio es correcto, ¿verdad? Es correcto, gracias. Aquí veis que nuestro presupuesto ahora mismo son 18.800.000. Y hay que fichar a Nico Paz por medio. Igual me he pasado. Igual vamos a tener un problema con eso, ¿eh? Porque, claro, son medio de traspaso. Más salario y prima de contrato. Eh, vamos a ver. Vamos a ver en qué acaba eso, la verdad. Pero evidentemente ya no vamos a fichar a nadie más. Y el equipo queda tal que así. Nick Pope, Banderson, Christensen, Fofana, Kimmich, Kimi, Chebrue, Samu Sancho, Paz Paz, Gakpo, En el banquillo, Torres, Berezovci, Ford, Savicer, Soler, Martina y Equitique. Carbón y Valle, Longo, Ait, Eladí. Y como reserva, bueno, tenemos algunos más por aquí: Adamatraoré, Fraser, Little Rivas, que son dos jugadores con buen potencial. Calla, Bart y Hood, que es otro que se supone que también tiene buen potencial. Eh, vale, así se nos ha quedado el equipo después de este mercado de traspasos. De verano, del mes de agosto, el plan de entrenamiento. Vamos a ajustarlo. Y aquí hemos terminado, la verdad. No sé cómo voy a hacer este episodio, porque es la primera vez que meto mercado en un episodio en vídeo. Quitado el mercado de enero, evidentemente. Entonces, lo que voy a hacer es: eh, primero terminar el mercado, que ya una hora, ya no va a ocurrir nada más. Ok. Pues eh, voy a cortar aquí. Voy a editar todo esto que he grabado, que han sido unos 40 minutos, la verdad. Eh. Lo voy a preparar. Voy a ver cuánto dura. Y en función de lo que dure, pues empezaremos el episodio y haremos X partidos. De aquí a enero, los he contado antes, son 17 partidos. Uno de ellos en copa, que si avanzamos serán más. Eh, no sé. <laughs> es que no sé, no sé, no, no, no sé deciros, ¿vale? Voy a cortar aquí. Hemos acabado el mercado. Voy a preparar la plantilla. Voy a poner los dorsales de los jugadores. Os enseño todo eso. Eh. Y veremos en función de lo que haya durado este tramo cuántos partidos más vamos a hacer en el episodio de hoy. Bueno, con el mercado ya acabado, vamos a hacer un repaso a todo lo que ha ocurrido. Y os cuento, hay 17 partidos desde ahora, 1 de septiembre, hasta que acabe el año. Eh, claro, sin contar que pueda haber algún partido más de copa, pero bueno, en principio 17. Así que como hemos hecho toda la parte del mercado y eso hoy, vamos a hacer hoy dos partidos. Y ya dejamos para tres episodios de cinco partidos, que es más o menos lo que solemos eh, hacer. Vale, entonces hoy jugaríamos contra París Saint Germain y vaya a Levercusi. Y a partir del siguiente, pues ahí veis Milán, Atlético de Madrid y ya lo que venga. Eh, como digo, pues si ganamos aquí al Atlético de Madrid, pues habrá más partidos de copa. Ya veremos cómo, cómo ajustamos eso, ¿vale? Pero eh, vamos a hacer hoy dos partidos más. El equipo, bueno, el equipo ya los dorsales, os lo enseño un poquito por aquí cómo ha quedado. Al final, 44 jugadores en plantilla, porque he subido algunos más del filial. Ninguno, bueno, todos para, para buscarles ventas. Y aquí veis, 35 jugadores nos hemos quedado. De hecho, 35 no. 34 en la plantilla porque el dorsal 24 no está ocupado por nadie. Eh, y a partir de ahí, pues eso. Eh, un montón de jugadores. Aquí veis los dorsales que he puesto. Le he puesto a Salvador Torres el 1. Aunque está Nick Power en la plantilla, pero bueno, da igual, tío. Este, este tío de la cantera, Potencia para destacar, va a ser el portero titular. Héctor Ford por aquí que mantiene el 2. Ovatarán. Ufana, en Dalongo Gakpo, eh, De Bruyne, Nico Nicopaz, eh, Chugueze, Wanderson Pope, Kimmich, Berzowski, Savicer. Ahí, Soler. <laughs> Soler, no, Carlos Soler. No se sé, da igual. Aquí Dick, Alex Valle, Martinelli, Carboni, Fraser. Que lo he metido a la inscripción porque tiene 22 años. Y a Traoré, Vale, estos son los que estarían inscritos. Estos 25. Supongo que por aquí en pantalla. De alguna forma os habré mostrado ese, esa, esa, esa inscripción de plantilla. Y aparte de eso, pues bueno, nos queda Calla. Que llevaba el 26 y le ha dejado el 26. A partir de aquí ordenó por valoración. Litter y Rivas tienen buen potencial. También Elijah Cox. Eh, son los tres jugadores con buen potencial que se nos han quedado en la plantilla, que no hemos conseguido cederlos. También de Hood en principio, aunque este tiene muy poca media. Y estos otros, pues bueno, creo que algunos ya habían el primer equipo para vender y otros los he subido ahora en este último día. Eh, pasa una cosa, tenemos de presupuesto poco, teniendo en cuenta que hay que fichar a Nicopaz. Entonces no voy a mandar al ojeador, porque eso es gasto y es un gasto que... Que es que nos puede dejar sin el fichaje de Nico Paz. Ahora mismo no hay ningún jugador así interesante para vender, para sacar dinero. Y voy a ir muy al límite con Nico Paz. Porque tenemos 18.800.000. Y la opción de compra son medio. Y habrá que pagar la prima de contrato y el sueldo del jugador. A ver cómo apañamos todo eso, la verdad. Ah, bueno, y como siempre, llega el día 1 de septiembre y hay oferta por, por uno de nuestros jugadores, eh, Rivas. No sé, ojalá hubiese salido en agosto o en julio. No ha salido, vamos a ver si sale ahora en septiembre para invierno. Y el 11 es muy parecido al que ya vimos eh, antes del último día de mercado, con la incorporación de Paulo Dybala como titular en el lugar de Hugo Equitique, que queda como suplente. Se nos queda un buen equipo, la verdad. Aquí está Nick Pope, aunque Salvador Torres va a ser el que juegue la mayoría de partidos. Y bueno, pues el banquillo aquí Algunos reservas interesantes Como digo, otros tres canteranos Con buen potencial, que tendrán minutos, que jugarán eh, Bueno, vamos a ver cómo, cómo apañamos esto, la verdad Pero creo que se nos puede dar bien Esta primera parte de la temporada Y como hemos hecho en otros mercados, ficharemos a Nico Paz Al llegar invierno, y si nos queda dinero Hay hueco en la plantilla en la inscripción Y hay jugadores libres interesantes Alguno vendrá Vamos a enfrentarnos al Paris Saint-Germain. Es el primer partido con el mercado cerrado. Y este es nuestro once, Salvador Torres en la portería. Vanderson, Christensen, Berezovsky, Watara. Kimmich De Bruyne en el centro del campo. Por delante, eh, Samucho guece, Paulo Vivala y Hugo Kittik en la izquierda. Martinelli como delantero centro. Y solo me falta capitán. Esto del es capitán, tío. Nuestro capitán es Berezovsky, ni De Bruyne, ni hostias. Berezovsky, el canterano, ahí, liderando el equipo. Vamos al parque de los príncipes, que se viene partidazo. Que bien Martinelli de Bruin. Martinelli, Martinelli arriba. ¿Tiene varias opciones de pase? Bien llevada con Samu, 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 Samu. Oh, es fuera de juego, pero tiene que haber sido por muy, muy poco, eh. Se acaba la primera parte, nos vamos a empate a cero. Hemos tenido llegadas, pero no las hemos terminado bien, tío. El Paris Saint Germain está dejando muchos espacios y no lo estamos aprovechando. Hemos tirado un tiro. Pero es que estamos llegando, tío. Eh, nos falta eso, el último pase. Eh, el Paris Saint Germain está dejándonos espacio para que corramos tremendos. Qué buena arranca de Samu, Samu que la va a tener, qué golazo ha metido. Qué golazo ha metido Samu Chuku en el 72. Es el primero y ojo que nos podemos llevar a esto, ¿eh? Que no ha he hecho gama. Vaya mano de Arnautenas. ¿Qué pasa de Samu por aquí, mi charnao? Tenemos que salvar en la última del partido. Ya me da igual cómo acabe esta jugada porque hemos ganado al Paris Saint Germain. Pero lo importante no es eso. No solo hemos ganado al Paris Saint Germain, es que hemos sido mejores que el Paris Saint Germain. Y creo que eso es algo a destacar muchísimo. Bueno, al final de Rivas parece que por fin hay un club que me acepta una cesión sin compra. Tarde, porque se irá en enero, pero bueno, al menos parece que se irá a la Atlanta. Más ofertitas. Elilla Cox, oferta de cesión. Vale, muy bien. Y luego Gregory, 310.000. Venga, lo que sea. Claro, quizá tampoco, no voy a regalar al jugador. Pero yo creo que entre 350 y 400 es una venta clarísima. Pues aquí tenemos la primera salida: es esa de Eusebio Rivas, cedido al Atlanta United. Y por Cox también ha habido acuerdo para que sea a corto plazo. Simplemente queda que paguen ellos el 60% del salario del jugador. Tío, con lo que cobra este jugador, no os pongáis pesados tampoco, tío. Pagad el 60% y todo. Si no lo pagan no te lo voy a dar Bueno, pues nada Pues no llegamos a ningún acuerdo, tío Adiós Tan pronto rechaza uno Como ya tenemos otro equipo aquí a la espera ¿Ves? Vamos a enfrentarnos al Bayer Leverkusen en casa Y lo hacemos con rotaciones Con un ajuste táctico nuevo Salvador Torres en la portería Banderson, Berezovski, Fofana, Uatara Kimi Chevron en el doble pivote Por delante Samu Chukwese, Dybala Y Nico Paz en la izquierda Hugo Kitike como delantero centro A ver, la otra opción era poner a Kitike en la izquierda Que es el único diestro de los cuatro de arriba y meter a Dybala de delantero Con Nico Paz en la media punta Como siempre Pero eh, Creo que esto va a encajar mejor Creo que Dybala <laughs> Tiene más niveles Tontería, ¿no? Para jugar ahí en la media punta Y que eh, que va a jugar mejor De delantero centro eh, Lo que bueno Lo único de esto Es que hay que desplazar a Nico Paz A la izquierda pues, Oye, pues eso es lo que toca, tío El capitán, por favor Mi, mi, mi capitán Dáselo a Berezovski Eso es, tío Eso es, Berezovski, capitán Al Leo ¡Parte contra el Valle Leverkusen En casa Yo qué sé Ganaremos otra vez No lo sé Estamos... Muy bien. Nico de Bruin, Hugo, vámonos. Ahí está. Hugo Kitike marcando el primero. Oh, tío. Han salido los dos defensas y ninguno ha podido tapar ahí el tiro. No me lo creo. Qué golazo iba metiéndose a 8 ese y le ha tirado al palo, tío. Qué mala suerte. Nos vamos a empate al descanso después de esa que ha sido. Uf. Es que habría sido uno de los goles de la temporada. Eh, no, pff, no sé, está siendo un partido complicado, la verdad. El Eirkus está teniendo muchísimo, ¿no? Es muy difícil quitársela. Eh, no se ha marcado gol en una jugada que se podría haber defendido mejor. Y vamos a ver la segunda parte. Eh, tenemos opciones de, de llevarnos el partido, aunque está siendo realmente difícil. ¡Es buena! Otra al palo, no me lo creo, tío. Dos palos. No me creo esta, tío. Llegamos, tiramos al palo 2. Ellos llegan ahora una vez así por la cara y, y se ponen dos, tío. Venga Martinelli, lo vas a tener, Martinelli. Se mete para adentro. El pase sobraba, el pase sobraba, sigue la jugada Dybala. divala Dybala, divala, gol. Dybala, gol. Dybala, gol. gol. Esta no va al palo. Ala, 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 ala. Pero esta gente quién es, tío. Esta gente que es la, 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 la Brasil de Pelé. Venga, Martinelli, vamos a tener Martinelli. Sí. Martinelli dentro. 3 a 3. Madre mía, qué partido este. Bueno, creo, esto. Roba el balón cerca del área rival. Es que no me creo esta mierda, tío. No me creo esta mierda con los rebotitos, tío. Todo el rato, de verdad. Qué pesado con los rebotitos, tío. Basta ya de rebotitos, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Aquí te robo el balón. Aquí te he robado el balón. Se la lleva Savicer. Y... y. ¿Qué hace? Pues no sé qué hace, no sé qué hace. Va, va al suelo y la perdemos, tío. Eh... ¿Qué tío? Venga, viene Samu, viene Samu para el cuarto. 4 a 4 en el 90. Eh... No, no sé, yo creo que este está siendo el mejor partido de la serie. ¿eh? Para un aficionado neutral, sin dudas. Se va a acabar esto con un 4 a 4. Creo que, creo que es el resultado más abultado que hemos tenido nunca. De eh... es el partido que hemos tenido ahora. Eh, probablemente el mejor partido de lo que va de serie eh, para un aficionado neutral, claro. Eh, los dos equipos en defensa han sido la nada. La nada más absoluta. Fijaos en las valoraciones, pero vamos, no hace falta ser un genio para imaginarse cuáles son. Los de arriba, valoraciones altas. Y los de atrás, valoraciones de mierda. Eh, cosa completamente lógica, lógica, porque en defensa hemos sido una banda. Es que eh, ha parado torres alguna, es que no ha parado ninguna torres. Es verdad. Que no eran fáciles de parar tampoco, eh. Sí, aquí, fijaos, uno va casi al palo, otra va arriba a la escuadra, otra va abajo muy pegada al palo. Eh, Era casi imposible de parar, pero no ha parado ninguna. Han tirado cuatro tiros y no, ya han metido los cuatro. Bueno, ha habido acuerdo para acceder a Cox a corto plazo y como antes. 60-40 o no te lo voy a ceder, eh. Bueno, ¿eh? 60-40 o no te lo voy a ceder. Eh, Cobra un sueldo de mierda, de verdad ¿Cuál es el motivo por el que no pagáis un 60%? Vale, ya está, era tan difícil Y luego aquí el Charles Gregory este Le voy a pedir 400, vale Le voy a pedir 400.000 Que ojo, parece que no, eh Puede parecer una tontería, estos 400.000 euros Pueden ser importantes para poder fichar a Nicopaz. Bueno, y hasta aquí hemos llegado ¿Cómo estamos? Quinta posición Vamos a ver cómo está la clasificación Con el Tottenham Chelsea y el Bayern Leverkusen El Bayern Leverkusen En descenso ese equipo que nos ha metido cuatro goles. Sí, eh, de hecho lleva siete goles en cinco partidos, cuatro goles a nosotros y tres goles en los cuatro partidos restantes. Perfecto. Como siempre, como siempre a nosotros liándonos la, los equipos de abajo. Bueno, está por ahí el Sporting, Inter, París Saint Germain, Arsenal, Roma, Liverpool, Aston Villa, Manchester City, Borussia Dortmund. El Aston Villa el que nos ha ganado. ¿eh? Llevamos un empate y una derrota. Aston Villa y va a llevar con una mitad de tabla y otro en descenso, como siempre. Eh, bueno, Manchester City, Borussia Dortmund, Bayern, De Juventus. En eh, quinta posición nosotros. Cuarta posición, Real Sociedad. Eh, tercera posición para el Barça. Segundo es el Milan y primero es el Real Madrid, que lleva pleno de victorias. ¿Somos el equipo más goleador junto con el Madrid? Oye, dato a destacar, ¿eh? Somos el equipo más goleador junto con el Madrid y somos el segundo que más ha encajado junto con el Bayern Leverkusen. En primera posición el Chelsea. Vale, eh, oye, eh, que hayamos empezado con tres victorias, un empate, una derrota, diez puntos, de quince... ¿Qué sentido tiene? Acabamos de, acabamos de llegar a la élite de la Superliga y tenemos este comienzo. Está muy bien, ¿eh? Está muy, muy bien. Y, por supuesto, no nos vamos a fijar en el puntaje que lleva el primero, que es en Madrid. No es nuestro objetivo ganar en esta primera temporada. Es imposible. Vale, objetivo acabar más o menos en la parte alta de la tabla y te diría que incluso mejor quedar octavo que séptimo mejor no jugar Europa que jugarla porque Europa son unos partidos de ahí que nos van a cargar y que tampoco nos van a aportar gran cosa lo importante es la Superliga no las competiciones europeas contra equipos por ahí perdidos pero bueno ya iremos viendo iremos viendo qué tal rendimos de momento quinta posición bastante bastante bien lo dejamos aquí espero que os haya gustado este episodio chicos a partir del siguiente ya sabéis eh, haremos bastantes episodios por partido la tasa en Madrid recibiendo premio jugador del mes bueno. <laughs> Las realidades alternativas que vemos aquí en el, en el modo carrera. Eh, nos veremos en el siguiente episodio con más partidos y más Superliga. ¿Qué ganas tengo de esta temporada, tío? Está siendo muy buena, muy interesante. Chicos, adiós.